Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. Hola chicos y muy buenas. Hoy vamos a volver al Lightroom, como os había prometido, y hablar un poquito sobre curvas. Bien, primero, para que podamos trabajar con las curvas, tenemos que saber lo que es el histograma. Tengo otros vídeos en los que sí he explicado más en detalles lo que es el histograma, pero básicamente a la izquierda están los, nada más poner el cursor, abajo nos aparece negros, luego tenemos sombras, luego tenemos exposición, o sea, la iluminación media, luego tenemos altas luces y luego tenemos blancos. Bien, entonces si nosotros vemos esta foto, claramente podemos identificar las diferentes, digamos partes del histograma, ¿verdad? O sea, si hablamos de blancos, pues será la ventana, luces altas será la camisa, exposición será prácticamente todo en la oficina, sombras será la cara, y bueno, las sombras que hay en la oficina. Y negros serán los ordenadores, las pantallas de los ordenadores, el pelo puede ser negro, casi. Y así sabemos lo que es cada parte de la foto. Bueno, si bajamos a la curva de tonos, aquí lo único hay que tener en cuenta que lo tengo en lineal y tengo activado eso, ¿vale? Es la forma en la que trabajo yo. Bien, el histograma que vemos arriba es el histograma que vemos por aquí, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo. Entonces, si queremos trabajar con la cara, si queremos aclarar la luz, o sea, aumentar la exposición de la cara, utilizando la curva de tonos, fíjate lo que podemos hacer. Esto es más o menos, digamos que es una sombra, ¿verdad? Está por aquí, o sea que está en esta zona más o menos, y vamos a crear unos cuantos puntos con los que vamos a trabajar. Yo creo que la cara está por aquí, ¿vale? Lo único, hay que tener mucho cuidado porque eso es sensible y nos cambia todo enseguida. ¿Vale? ¿Ves cómo la voy aclarando? Pero como que no queda muy real, ¿verdad? No queda muy natural. Bien, voy a darle a control Z para empezar de nuevo. Y te voy a enseñar otra cosa. Este es un caso complicado, trabajar con la cara. Luego trabajaremos con la camisa, con las ventanas y verás que es más fácil. Pero en este caso, como es complicado, podemos pinchar aquí una vez. Luego vamos al sitio con el que queremos trabajar. Y si te fijas, aquí se va moviendo un punto. ¿Vale? ¿Te das cuenta? Más o menos había adivinado dónde está, pero no exactamente. Yo pensaba que está más abajo. Bien, entonces pinchamos aquí y subimos un poco. ¿Vale? Fíjate lo que pasa. Ups. Hemos aumentado la exposición en la cara. Ahora, el tema es que hemos subido la exposición de todo. ¿Está bien o está mal? Yo creo que está bien, sí. Excepto el hecho de que esto ya está quemadísimo. Bien, pues lo podemos bajar. Esta es una forma de trabajar con curvas. Lo podemos bajar hasta un cierto punto. Y fíjate lo que está haciendo la curva. Está creando como una separación entre la última parte del histograma, que son las luces altas, y el final del histograma. Entonces, este punto hay que bajarlo para que no toque el final del histograma. Fíjate aquí arriba, hay que bajarlo un poquitín, por aquí, más o menos, y luego trabajar con el resto. O sea que aquí, por ejemplo, podemos hacer eso, bajando las luces altas. Aquí voy a crear un punto simplemente para que no se modifique mucho, porque voy a trabajar un poco con esto. Y luego vamos a crear un contraste recortando de la misma manera que hemos recortado las luces altas. Vamos a recortar los... Ups, no es esto lo que quería hacer. Vamos a recortar un pelín de los negros. Lo complicado es hacerlo bien porque es difícil ser preciso con eso. Más que nada,
porque cuando haces un ángulo un poco más brusco en la curva, se te va. Pero este es, con estos ajustes es como más me gusta trabajar con las curvas. Bien, con estos pequeños toques lo que hemos creado es una diferencia muy grande entre la foto original y... Ups, estoy haciendo algo mal. Porque estoy trabajando... Vale, la foto original en realidad es esta de aquí. Lo voy a sincronizar al revés para que lo puedas ver, porque si no, no lo vamos a liar. Vale, la foto original está a la izquierda, la editada está a la derecha. Y fíjate que hemos tocado nada más que las curvas. Bien, ¿qué podemos hacer más? Pues a mí me gustaría aclarar un poquito más la camisa. Puedo hacerlo jugando con las luces altas manualmente. O, como acabo de explicarte, lo había hecho bien, pero nada, simplemente quiero mostrártelo. O como acabo de explicarte, pues subiendo de esta forma, pero también hay que tener mucho cuidado, porque como ves, coincide con otro punto que está muy cerca y se creó un ángulo muy, muy agresivo en la curva y ya pierde mucho. Bien, aquí me gustaría oscurecer un poquito más los negros, pero solo los negros. Y trabajaría de la misma forma. Vengo aquí, fíjate dónde aparece el punto, entre los dos. Y esto es lo que quiero bajar un poquito, no mucho, porque fíjate lo que pasa, sino un poquito. Vale, ¿qué es lo que hemos conseguido hasta ahora? Pues solo con la curva hemos hecho todos los ajustes que normalmente hacemos con los negros, blancos, sombras, altas luces, contraste y exposición. O sea, todo lo de tono lo hemos hecho con esta curva, ¿vale? Y claro, si tenemos un poquito más de precisión, y ahora mismo estoy utilizando el touchpad del portátil y no tengo esta precisión, pero si tenemos un poquito más de precisión utilizando un ratón normal, estoy seguro que os va a gustar mucho. Yo suelo utilizar las curvas, no siempre, o sea, no siempre las, casi siempre las uso, pero no con este detalle. Normalmente solo hago este espacio aquí de seguridad para que no se queme la foto si lo doy con las curvas, porque ahora fíjate lo que puedo hacer. Puedo subir la exposición y la foto en realidad no está quemada. O sea, realmente no está quemada. Está muy expuesta y aunque lo suba hasta el final, todavía no está quemada. Lógicamente vemos, o sea, no vemos detalles, pero técnicamente la foto no está quemada. Y si tú la imprimes, te va a aparecer lo que ves en la pantalla. Ahora, si no tenemos este espacio de protección, como yo lo llamo, en el histograma, que se puede crear con... Lo más fácil de crear es con las curvas. Muy fácilmente podemos quemar la foto. De hecho, yo creo que estaba un pelín quemada la original en las ventanas. Vamos a verlo. No estaba quemada. Fíjate qué diferencia y qué equilibrio en la cara, ¿vale? O sea, estas sombras, todo esto lo hemos eliminado y ha quedado algo muy, muy, muy uniforme. ¿A qué mola? Bueno, todo esto se hace con las curvas. ¿Qué más? Bueno, ahora sí que me gustaría realmente subir un poquito de exposición, ya que esta foto la hice con ajustes para vídeo, porque realmente estábamos grabando vídeo, un vídeo promocional en este caso, de la fábrica de inventos. Es una empresa muy guay en Valladolid, con la que he tenido el placer y el honor de trabajar. Estábamos haciendo un vídeo promocional de la empresa y tenía los ajustes para vídeo, por lo cual, como en vídeo no grabo en RAW, porque no se puede con la 60D, lo tenía expuesto así, pero para la foto yo lo pondría así. Y a partir de ahora sí podemos seguir jugando un poquito con los diferentes parámetros, pero ya tenemos la base de la curva, y la base de la curva nos ha dado muchísimo, pero mucho, mucho. O sea, nos ha ahorrado tiempo y nos ha facilitado
mucho el trabajo en sí. ¿De acuerdo? Este es el vídeo de hoy. No ha sido muy largo, pero ha sido bastante detallado en cuanto a las curvas. Nunca había hecho un vídeo sobre curvas porque quería conocerlas bien antes de empezar a hacer vídeos tan profundos. Y bueno, en realidad hay otros modos. ¿Okay? Este es otra forma de trabajar con las curvas que no está mal, pero no lo domino bien y por eso no os lo quiero enseñar. Cuando lo domino bien, pues ya haré algún vídeo, pero ahora mismo estamos teniendo la curva en a medida, o sea que nosotros lo vamos ajustando en canal RGB, o sea, todos los colores, estamos trabajando con todos los colores simultáneamente y creando diferentes puntos haciendo clic por la curva. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos activado y esto es como, esa es la forma de la que lo uso yo. Pues espero que el vídeo te haya gustado, compártelo con tus amigos porque esta es la idea de los vídeos que estoy haciendo, enseñar fotografía a todo el mundo que esté interesado, así que compártelo, sé generoso con tus amigos de la misma forma que yo lo estoy haciendo contigo. Dale me gusta si te ha gustado y no me gusta si no te ha gustado, pero déjame un comentario explicándome por qué no te ha gustado, así puedo mejorar. Muchas gracias a todos los que han hecho la encuesta para ayudarme a mejorar mis vídeos. Basándome en esta encuesta estoy haciendo estos vídeos porque veo que Lightroom realmente os interesa y os importa a todos. ¿De acuerdo? Nada, déjame algún comentario si tienes alguna pregunta o si simplemente quieres comentarme algo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Venga, hasta la próxima. Chao.